los voy a gritar porque luego me regañan, les lastiman los oídos. En este video vamos a dibujar otra princesa de Disney. Más bien es la primer princesa de Disney que vamos a hacer, pero de la película de Ralph. Espero que les guste y si quieren que haga a todas, díganme en los comentarios, son muchísimas. Pero voy a tratar de hacer a las que más me gustan y a las que ustedes también les gustan. Voy a empezar por Rapunzel, espero que se queden a ver el proceso de esta princesa. Obviamente vamos a hacer la animación de Ralph, el demoledor rompiendo el internet. Espero que les guste la Rapunzel que les voy a hacer en este video y se queden a verlo. Y si quieren a otra, pues díganme si quieren a Pocahontas o a Blancanieves. Ya saben que en este canal somos fans de Disney. Yo soy una obsesionada, ya lo sé. Y a veces me regañan, pero no me importa. Yo quiero hacer todos los personajes de Disney en este canal. Y no puedo con tantos, pero voy a tratar de hacerlos. Y vamos a tratar de también hacer a los de Toy Story 4, que ya estoy en la película, estoy muy emocionada, ya quiero verla. Entonces díganme en los comentarios si les gusta esta Rapunzel, ya voy a empezar. Necesitamos gris expreso, brown ombre clair, que es 941, color durazno, rosa medio y rosa bajito, color piel. Y también un beige súper rosadito y también blanco. Necesitamos negro, lila, violeta, magenta y rosa fluorescente. También color blanco, café expreso, ocre brulé y también otra vez el amarillo. Necesitamos amarillo de pintura base agua, también color lila y color piel. También necesitamos un compás, goma, sacapuntas, obviamente un lápiz. Una regla también y un sketchbook. Vamos a empezar haciendo el boceto de nuestro dibujo. Ya saben que siempre empezamos dibujando, utilizamos nuestro lápiz. Yo utilicé el compás y como pueden ver hice un círculo. Después hice la quijada hacia abajo. Después creé otro círculo un poquito más en medio para que nos quede bien la circunferencia del rostro. Yo no había hecho esto antes y es nuevo. Creo que me gusta más cómo me queda porque quedan más derechitas las caras. Y pues ya saben que vamos aprendiendo juntos. A mí no me interesa ser la perfección, me gusta dibujar y me encanta, y creo que cada vez que hago cosas nuevas me divierto muchísimo y quiero enseñarles cómo voy evolucionando. Y ustedes también cuéntenme cómo le van haciendo para crear los rostros, si siguen mis pasos o ustedes tienen algunas técnicas que me quieran enseñar, cuéntenme en los comentarios. Ya saben que aquí yo estoy escuchando todos los chismes. Vamos a empezar también a dibujar el cabello, la nariz y la boca. Vamos a tratar de centrarlas, que se vea bastante decente y que tenga esa simetría bonita de los dibujos de Disney. Vamos a dibujar un poco del cabello, más bien todo el cabello, pero las líneas exteriores, como siempre les digo, no tienen que hacer muchos detalles. Vamos a rellenar todo el rostro con el color piel y también el cuello y la parte del pecho. Después con el amarillo rellené todo el cabello. Si ustedes tienen un amarillo un poquito más apagado, utilícenlo porque este estaba muy vibrante y pues no sé. Vamos a utilizar también el color lila en el vestido y vamos a dejar algunas franjas para después rellenarlas de rosa o de algún magenta que ustedes tengan. Después le delineamos los ojos, vamos a empezar a rellenarlos, vamos a ponerles el color, la sombra, que ya saben que podemos utilizar gamas de grises, blanco. Vamos a utilizar el negro para delinear las pestañas, el verde. Y yo utilicé un poco de dorado y también un verde bastante olivo y también uno más fuerte. Y vamos a rellenar la pupila con negro. Vamos a tratar de que sus ojos sean súper verdes, pero que tampoco parezcan muy falsos, porque los dibujos de esta película de Disney, Pixar, más bien las princesas, tienen como un toque un poquito realista, que no se ve como muy color fuerte, no sé cómo explicar. Me estoy haciendo bolas. Vamos a rellenar el otro ojo exactamente igual y vamos a tratar de que se vean bastante parecidos. Le ponemos también un poco de ocre y vamos a rellenar toda la piel. También utilicé un poco de amarillo y también ocre brulé para las cejas, para que se vean como doradas, ya saben. Vamos a ponerle también el color beige, el beige siena, durazno, para mezclarlo blanco. Y vamos a utilizar también el piel y el beige peach, varios tonos en colores bastante cálidos y también que sean claritos en la piel porque ella es muy blanquita. Vamos a mezclarlo súper bien, sus chapitas súper coloradas, entonces utilizamos un poco de naranja rosa. También pueden utilizar el color piel para mezclar todo esto. En la punta de la nariz utilizamos los mismos tonos y vamos a mezclar este color de cafecito, es el que utilizo para las sombras y es como un brown súper clarito. Soy malísimo para el inglés, es que estos colores todos están en inglés
y algunos como en francés, no entiendo a veces todos esos tonos, pero les voy a tratar de hacer un video con todos ellos para explicarles más o menos cómo utilizo yo mis tonalidades. Vamos a poner también sombra abajo de la naricita, un poquito de amarillo y magenta en los labios. Vamos a utilizar negro y gris también para poner esta sombra abajo de los dientes, entre los dientes más bien. Y vamos a utilizar más magenta o creme brulee para los labios, pero que se vea como un tono naranja, como quemado, como un labial así más o menos óxido, que se me hace súper bonito. Le ponemos sus pecas, rellenamos también la frente con los mismos tonos. Vamos a poner bastante luz para que tenga esa profundidad que tiene también la sombra. Vamos a hacer lo mismo con el cuello y vamos a tratar de que todo se mezcle. Y recuerden que también podemos utilizar el blanco y el color beige peach o el color piel, también algún peach o durazno. Lo mezclamos súper bien. Recuerden que esto es lo más importante, que nos quede como nosotros queremos el rostro y las partes que tienen piel. Ahora vamos a rellenar el cabello. Ya saben cómo hacemos esto, vamos por secciones. Yo empecé con este flequillo del flequillo del frente, que ya me estoy trabando otra vez. Y vamos a poner dorado, café, ocre brulee. También podemos poner naranja para que se vea un tono como cuando canta la canción, ya saben cuál, y que empiece a brillar el cabello. Vamos a tratar de darle sombra donde va, donde está como la profundidad atrás de su cabeza, entre las orejas. Y más arriba vamos a tratar de poner más blanco y también este color crema para que se vea como que más luz en la parte de arriba, porque así se ve más o menos en la foto. Y saben que son mis dibujos, no son tan perfectos, y pues hago lo que puedo, amigos. Vamos a rellenar todo el cabello hasta que terminemos, poco a poco, con mucha paciencia, ya saben. Y ya tenemos el dibujo listo, solamente nos falta el vestido. Damos algunos toques de encaje aquí con tantito gris, y aquí le ponemos tantito violeta. Le pueden poner también un poco de blanco para que dé más brillo en el vestido, y algunos como toques de encaje y florecitas por ahí. Esto ya nada más, hermano. Comentarios, ¿qué opinan? Si les gustó o no, pues ya saben que tengo Facebook, pueden ir a seguirme y también comentar si quieren que les regale un dibujo de los que voy a hacer de Ralph, el demoledor, o de Disney, o de otros personajes. También voy a hacer más personajes, ya los voy a empezar a dibujar, es que a veces me tardo, yo sé. Y les mando un saludo, un abrazote, gracias por suscribirse, gracias por quedarse conmigo. Ya saben que me pueden seguir y picarle a la campanita o compartir el video si les gustó. Y le mando un saludo a Valeria, el Sapo Gamex, Alan, Josué, Grecia, Unicorn Club, Alondra Díaz, Eduardo Melilla, Adam, Pamela Art, María Cristina, Zaira Elizabeth, Gato Kids y el Sapo Gamex, ya lo dije, pero es que lo quiero mucho, dime, me comenta.